Hola gente creativa, bienvenidos a mi canal El Arte de Julieta. Yo soy Julie, bienvenidos a un tutorial más. Hoy es un día especial porque este fin de semana celebramos el Día de la Madre y he querido compartirte este proyecto, un llavero. Es un proyecto muy práctico, fácil de hacer, muy cómodo para llevar tus llaves de una forma muy bonita y delicada. Yo les pregunté en Instagram si querían que les hiciera este proyecto porque les compartí este otro moradito. Y hoy, bueno, se los he hecho con una cuerda un poquito más gruesa. El corazón se ve un poquito más grande. Por eso siempre va a depender del tamaño de la cuerda, del grosor, de las cantidades. El blanco se ve un poquito más grande, un poquito diferente. Se los voy a explicar detalladamente para que lo hagan. Coméntame en la parte de abajo si te gusta este proyecto. Y te invito a seguirme en Instagram, donde con frecuencia les estoy compartiendo proyectos e ideas para inspirarse y convertirse, por supuesto, en profesionales de los nudos. Disfruten del tutorial. Vamos a necesitar este ganchito de llavero, cuerda de algodón de 2 milímetros y voy a usar este hilo dorado para darle un toque muy elegante con el dorado y el blanco. Se ve súper bonito. En el gancho, para comenzar, vamos a poner dos cuerdas de 80 centímetros cada una. Doblamos la cuerda, la pasamos por este espacio que nos deja aquí el llavero y las dos cuerdas las vamos a meter por el bucle y así vamos a formar el primer nudo alondra. Cogemos la siguiente cuerda, vamos a trabajar en total con 6 cuerdas de 80 centímetros cada una. La pasamos y por este bucle metemos las dos cuerditas y formamos el segundo nudo alondra. Aquí nos vamos a ayudar con alfileres para trabajar más cómodo y que no se nos mueva el proyecto. Vamos a hacer un nudo plano pegadito al nudo alondra. Hacemos el nudo plano. Luego con la cuerda de la izquierda hacia el centro hacemos nudo festón. Siempre la guía va por encima. En la parte de abajo pasamos por encima, por detrás y metemos por el bucle. Ajustamos, luego nuevamente por encima, por detrás y metemos por el bucle. Para hacer un nudo festón debemos pasarlo dos veces. Luego cogemos el de la derecha y con el hilo que tenemos por la parte de atrás lo pasamos por encima, luego por detrás y metemos por el bucle que tenemos en la parte de abajo. Por encima, por detrás y lo pasamos por el bucle que tenemos en la parte de abajo. Y aquí los vamos a unir. El de la izquierda por encima, pasamos por encima, por detrás y metemos por el bucle de abajo. Nuevamente tenemos esta primera parte del proyecto. Vamos a poner entonces la siguiente cuerda. Doblamos y la ubicamos. La mitad la vamos a ubicar exactamente aquí donde termina la cuerda de la izquierda. Voy a poner un alfiler y hacemos nudo festón con estas dos cuerdas de la izquierda. Hacemos el primer nudo. Todo lo que voy a hacer en la derecha lo repito en la izquierda. Y el otro nudo y repito en la izquierda. Voy a agregar una cuerda, la doblo, la mitad la ubico exactamente donde termina la cuerda de la derecha, pongo el alfiler y hago nudo festón con estas dos cuerdas de la derecha. Y en el centro las voy a unir. Hago aquí el nudo. Aquí el de la derecha pasa por encima para hacer la unión. Vamos a agregar entonces nuevamente dos cuerdas de 80 centímetros. La vamos a pasar. La doblamos, la vamos a pasar por la parte de atrás, hacemos el nudo
alondra invertido. Luego la de la izquierda pasa por encima y por detrás. Luego la de la derecha por encima y por detrás. Y la ajustamos ahí. Tratamos de hacerle como esta curvita para que nos quede más la forma de corazón. Pongo el alfiler y repito en la izquierda. Doblamos, pasamos por la parte de atrás. Hacemos el nudo alondra invertido. Luego la cuerda de la derecha por encima, por detrás y metemos por el bucle inferior. Y en la derecha exactamente igual, por encima y por la parte de atrás, ajustamos. Lo ajustamos y hacemos esa curvita. Ponemos el alfiler. Ya tenemos la parte de arriba del corazón, miren qué bonita se ve. Ahora vamos a trabajar con la segunda cuerda de cada lado, hacia el centro. Hacemos el nudo festón hacia el centro. Tratamos de mantener esa curva. Usamos todas las cuerdas, las cuatro cuerdas de la izquierda. Y recuerda que siempre vamos a cerrar el nudo festón con la que viene de la derecha. Hacia el centro. Vamos haciendo la curva. Y aquí la que viene de la derecha por encima. Ya tenemos esa forma. Nuevamente con la segunda hacia el centro. Igual en la izquierda, con la segunda hacia el centro. Uso las cuatro de la izquierda y recuerda que cerramos con la que viene de la derecha, con esta guía de la derecha por encima. Ahora con las de los laterales vamos a ir hacia el centro. Voy a coger la siguiente, hago el primer nudo festón. Después que hago este nudo festón, la cuerda que acaba de hacer el nudo la voy a poner por un ladito porque van a ser guía las dos, se van a unir. Hago el nudo y las uno todas. El nudo festón cada vez va a ser más gordito, pero así las voy a ir cogiendo todas poco a poco. Hago el nudo, se une al resto y cojo la siguiente. Hago el nudo, el otro nudo y la unimos a la siguiente. La siguiente hace el nudo. Y completamos. Ahora repetimos exactamente igual con la de la derecha. Hago el primer nudo y la junto aquí las dos. Completo ahora el siguiente nudo. La junto, luego la siguiente. Junto, la siguiente, así hasta llegar al centro. La siguiente, ya tenemos entonces estos dos grupos en el centro y vamos a hacer un nudo mágico con el hilo dorado.
Voy a coger un hilo también de 80 centímetros de este dorado, que me parece que se ve súper bonito y delicado. Para hacer el nudo mágico, doblamos un hilo corto, que es este de la derecha, y el hilo largo queda en la izquierda. Esto lo vamos a poner sobre todos los hilos. Sobre todos los hilos. Mira que aquí abajo hay un bucle. Y con el hilo largo envolvemos. Tratamos de que cada hilo quede al ladito del hilo que acabamos de poner. Vamos a envolver. Es una técnica de envolver el hilo. Yo le digo nudo mágico, también tiene otros nombres. Envolvemos hasta que el hilo largo se queda corto. Metemos por el bucle que tenemos en la parte de abajo. Y luego con el de arriba tiramos hasta que la unión queda dentro de todos estos hilos que hemos usado para envolver. La unión no tiene que salir. Cortamos los excedentes. Cortamos también los excedentes de los hilitos de la parte de abajo del corazón. Obviamente unos quedan más largos que otros porque hemos empleado diferentes nudos. Y aquí tenemos el resultado. Tengo también este por aquí, que se los enseñé en Instagram. Mira lo bonito que queda. Un llavero muy bonito, muy delicado. Lo puedes usar si vas a participar, por ejemplo, en un mercado. Un detalle súper bonito y llamativo para regalar el Día de la Madre, para ti, para tus llaves. ¿Qué te parece? Está muy, muy bonito. Miren el resultado, lo bonito que quedó. Súper bonito, delicado. Es un proyecto muy bonito. Si quieres participar en un mercado, en un bazar, en una exposición, este proyecto es muy, muy llamativo. Lo puedes combinar también. En este caso les he querido poner este nudo con dorado. Lo pueden poner plateado, por ejemplo, si usan el llaverito plateado, se lo ponen plateado. Yo aquí, bueno, tengo plateado y dorado, pero de igual forma se ve muy bonito. Coméntame en la parte de abajo si te gusta este proyecto. Te invito a seguirme en Instagram, El Arte de Julieta. Este moradito se los había compartido en Instagram y les pregunté si querían el tutorial y mucha gente me ha comentado que sí. Y por eso, bueno, aquí tienen el tutorial. Espero que les haya gustado este proyecto. Si lo hacen, me pueden etiquetar también en sus stories, @ el arte de Julieta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Y si eres madre, espero que tengas un excelente Día de la Madre. Besitos.